¡Pero cómo has podido cagarla tanto! ¡Ya lo teníamos hecho con los votos de UPN! Lo siento, las teclas son tan pequeñas. ¡Solo tenías que diferenciar entre el sí y el no! ¡No es tan difícil! Pablo, Pablo, por favor, ya se lo explico yo. ¡Pero cómo se puede ser tan melón! ¡Nos has hecho perder la votación! Alcalde, alcalde, déjeme a mí. ¡Se puede ser más tonto! Vale, vale ya, vale ya. Todos fuera, venga, venga. Conozco una persona que puede ayudarnos a salir de este marrón. Estoy a 30 minutos de allí. Llegaré en 10. No, minutos y 37 segundos más tarde. Usted es José Luis y esta es la casa de Alberto Casero, ¿me equivoco? Pues no, ha acertado, no como Alberto. Soy el señor Consti, arreglo cagadas del PP. ¿Me permite? Por supuesto. Usted es Pablo Casado, lo que significa que usted debe ser Alberto Casero. No. ¿Cómo que no? Digo, sí, perdón, es que siempre me lío. Bien, vamos directamente al grano, peperos. Si mi información es correcta, la reforma laboral ya se ha aprobado, ¿verdad, José Luis? Por su culpa. Eso nos deja poco tiempo para inventar una excusa y tumbar la ley en el Constitucional. Si hacen ustedes lo que yo diga y cuando lo diga, puede bastar. Tienen ustedes a un diputado sin nada en la cabeza que se equivocó con el ordenador. Se refiere a ti. Bien. ¿Dónde está el ordenador? Menuda cagada. Sí, es que tenía gastroenteritis. Me refiero a la votación. Bueno, se me fue el dedo al votar. Y después le pegamos unos martillazos al ordenador para borrar las pruebas. En el PP somos muy de darle martillazos a los discos duros. Bien, volvamos al comedor. Sí, al comedor. Muy bien, gracias. Muy bien. Lo primero, ustedes dos hagan desaparecer este ordenador. Y José Luis, son peperos. Eso me hace pensar que en las cloacas del Estado y en los medios deben tener gente afín quien les ayude a limpiar la imagen. Sí, señor Consti, los tenemos. Perfecto, pues ustedes dos destapen estas cloacas y lancen toda la mierda posible contra el gobierno. Y quiero que lo hagan rápido, rápido, rápido. Digan que fue un error informático. Eso no se lo va a creer. Si quieres sacar algún escaño por Castilla y León, hágalo y cagando leches. Acuse al gobierno de tongo, de pucherazo, amenace a Batet con prevaricación. No sean sutiles. No hacen falta argumentos sólidos, solo hagan ruido. Necesitamos que la gente crea que la culpa de todo es del gobierno y no de este tontolaba. Bien, y ahora muchachos, a trabajar. Por favor, ¿vale? Perdón, ¿qué ha dicho? Bueno, no es por falta de respeto, pero soy el líder del partido y no acepto que nadie me dé órdenes. Excepto Aznar. Y hay uso. Bueno, y bueno. Vale, José Luis, ha quedado claro ya. Entérese, amigo. Yo no tengo que decir por favor. Solo lo que debe hacer. Y si quiere salir con vida de este ridículo, más vale que haga lo que le diga, cuando lo diga y cómo lo diga. ¿Ha quedado claro? No. Quiero decir, sí. Es que no sé qué me pasa. Jamás te perdonaré este puto rollo. Si no fuera por ti, no estaría recogiendo cachitos de disco duro. Si es que yo quería votar que no, pero sin querer voté que sí. Luego quise rectificar y entonces me preguntó, ¿está usted seguro? Y yo dije, ¿seguro de qué? ¿De votar sí? ¿De rectificar? Es que no es tan sencillo. Pucherazo, acusaciones a Batet, golpe a la democracia y ni una palabra sobre transfugismo. Buen trabajo, caballeros. No puedo creer que se la hayan tragado. Bueno, bueno. No empecemos a chuparnos las pollas todavía. ¡Alberto! ¿Te ha dicho que no? Perdón. Perdón, que siempre me confundo.